Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Soy Armagedón y os traigo un vídeo de GTA V Online y vais a ver cómo se cambia el dinero, todo el dinero de un personaje a otro personaje. Entramos en el banco, en servicios y en Macebank. Y vamos a hacer un ingreso, hacemos todo el dinero que tengamos lo ingresamos en el banco, ¿vale? Todo. Esto lo vamos a hacer todo, ¿vale? Ahora cogemos y cambiamos de personaje. Da igual si somos de cambiar de segundo a primero, el dinero de primero a segundo. Yo por ejemplo utilizo el segundo personaje y el primero es el que no utilizo. Pues bien, voy a cambiar todo el dinero del segundo personaje al primero, ¿vale? Como os digo, da igual como sea, si utilizas el primero cambias al segundo, es lo mismo. Vale, esperamos un poquito, bajar de la nube. Este vídeo lo traigo para que lo veáis cómo se hace. Yo lo dije en el vídeo anterior de duplicar coches, pero mejor así que lo veáis y ya sabéis hacerlo. Vale, bajamos de la nube, ya estamos en el primer personaje, que es el que no utilizo. Y veis que tengo una cantidad de ronco y otra cantidad en mano. Pues ahora vamos a coger todo el dinero que tengo en el banco y lo vamos a retirar, ¿vale? Para quedarnos a cero en el banco, a cero o menos de 8.000. Os dije que menos de 8.000 es la cantidad que se tiene que tener para poder duplicar el coche y hacer el truco que os dejé en el vídeo anterior. Vale, pues vamos a no deja retirar, lo máximo son 100.000, pues vamos retirando 100.000 hasta que retiremos todo. Cuando pase tengamos menos de 100.000, nos dejará sacar de 10.000 en 10.000, vamos sacando también todo, así hasta que saquemos todo el dinero y tengamos la cantidad que teníamos en el banco, lo tendremos todo en mano, en la cartera, y estaremos a cero o casi a cero en el banco. En este caso ya me queda por retirar, voy a retirar 2.500 dólares y me quedará una cantidad de 1.475. Vale, pues ahora ya tenemos que salir y ahora es cuando vamos a cambiar ya al otro personaje. El otro personaje ya no va a tener dinero, porque ya tiene todo este personaje ya tiene todo el dinero que tenía el segundo personaje en la mano. Es como que se lo hubiera quitado. Vale, cambiamos de personaje y vamos a ver. Recordad que da igual si sois primer personaje y lo hacéis para cambiar el dinero en el segundo personaje, es lo mismo. No, da igual. Ahora cambiamos al segundo personaje y veremos que tendrá pues solamente 1.475. Vamos a ver, ahí lo tenemos y mira, tenemos esa es la cantidad, ya podemos hacer el truco y el dinero no lo guarda el otro. Después es cambiar al otro personaje, hacer un ingreso, todo lo que tengamos en el banco, y cambiar a este personaje otra vez y lo tendremos aquí. Muy sencillo. Me despido, ahí os quedáis chavales, adiós.